Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en la que festejamos 15 años de haber estrenado Mentiras. Me da muchísimo gusto ver público que desde hace 15 años está viniendo hasta ahora. También me da mucho gusto ver algunas personas de los diferentes elencos que han conformado Mentiras. Clarísimamente, Mentiras es lo que es por todas las actrices, los actores, les actores que han estado en estas tablas y en las de otros teatros a lo largo de estos 15 años. No tengo más que agradecerles el darle vida a estos personajes que un día estuvieron en mi cabeza y en mi cajón y ahora son de carne y hueso. Por supuesto también a los compositores de estas maravillosas canciones que se resisten a dejar de escucharse, a la producción de Mentiras, a todas las producciones que han cuidado Mentiras a lo largo de 15 años y, como ya dije, sobre todo por quienes llevamos todo este tiempo, es por ustedes, por el público. Y bueno, pues queremos ahora presentar una plaquita. ¿Pasa de acá de este lado? No, ¿qué pasa? Yo me quedo. Ay, ay, que pase la placa. Que pase la pequeña placa. La plaquita. Y bueno, para develar esta placa, quiero invitar al escenario a una actriz que tengo el honor de haber conocido hace más de 15 años, que originó el papel de Lupita en Mentiras y que a partir de ahí ha tenido una carrera espectacular, enorme. Es una gran actriz y una gran persona. Hoy me eché un cafecito con ella desde las 5 de la tarde y nos pusimos al corriente de muchas cosas. Con ustedes es un honor tener aquí a Mariana Treviño. Celebrando contigo, José, Oscar, con estas maravillosas actrices cantantes. O sea, igual que todas las personas que estamos aquí, vibré con cada nota que dieron, con toda su entrega, de toda su pasión, de toda su alma que le ponen a sus personajes. Estoy muy conmovida porque esta obra sigue y pasa todas las pruebas del tiempo. Creo que tiene un motor profundo, una fuerza en el centro de todo, triunfo y de verdad con la que todos nos conectamos. Es como una hoguera, ¿me entiendes? Donde todos que venimos a verla nos conectamos y conectamos ahí nuestro corazón y muchas gracias, José, por hacer esta maravilla donde nos hace sentirnos tan felices, tan plenos y tan juntos, porque estamos todos juntos, el público y los actores, estamos respirando el mismo aire,
en este espacio que es un teatro maravilloso, que estamos celebrando lo que la vida es, vernos reflejado en lo que somos, lo que sentimos, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes. Gracias a todo el público. Erika, eres la butaca de oro. Te felicito, me acuerdo tanto de ti. Por favor, no sé si hay una luz que la pueda, que te puedas parar, no sé dónde estás. Gracias por estar desde la primera función. ¡De mentiras! Sí, no. Paloma Cordero. ¡Paloma! No, muchas gracias por todo, José. Es un verdadero honor. Que siga esta maravilla y bueno, pues gracias a todos. Un honor. Bueno, vamos a hacer esto rápido porque tenemos muchos nombres que leer. Ahora que decía José de nuestro elenco actual y el elenco de la producción anterior, entre ambas producciones han pasado más de 120 actores diferentes, lo cual es inaudito. Y bueno, pues yo creo que vamos, ¿qué hacemos? ¿Quién la jala? No, pero Mariana, ven acá, ven de este lado, véngase. Y ponte ahí, jálale la palanquita. Sí, tú jala, es una cosa muy moderna. Jálalo. Bueno, ahí viene nuestra placa. Una, dos. Ahorita nos pasan otro micro y pues vamos a leer la placa. Está larga, pero vamos. Ayúdanos, sí. ¿Sí ves? ¿Con tus lentes empañados? Sí. Ok, vamos aquí con placa 15 años. Productores: Bobo, Go Producciones, La Teatrería, libreto y dirección: José Manuel López Velarde. Elenco función de hoy: Lucía Madariaga, Brenda Santabalbina, Jimena Cornejo, María Elisa Gallegos, Carlos Fonseca. Okay, de nuestra... Nuestro elenco de esta producción que lleva aproximadamente casi 2 años, si quieres tú lee esta y yo leo esta y ahorita te sigues tú. Vamos a leer, sabemos que hay algunos que están por aquí, si quieren subir, vengan, por favor. Aitza Terán, Angélica Valle, Daily Marotti, Enrique Montaño, Emi, Fela Domínguez, Fer Soberanes, Felipe Flores, Georgina Levín, Iker Madrid, Jerry Velázquez, Lorena Viñón, Lolita Banana, Luis Carlos Villarreal, Maca Carrego, Marcelo Carraro, María León, Mariana Almazzi, Michelle Rodríguez, Nelson Carreras, Paola Escalera, Paloma Cordero, Paola Gómez, Regina Blandón, Regina Boche, Ricardo Peralta, Roberto Carlo, Rogelio Suárez y Yair. Ahora, si quieres, nosotros leemos. Y Mari Francis Reyes. Entonces, actuaron también en estos 15 años Natalia Sosa, Mónica Duarte, Mariana Treviño, Pia Laún, Andrés Uno, Crisanta Gómez, Agustín Arguello, Alex Brizuela, Alicia Paola, Ana Brenda Contreras, Ana Cecilia Ansaldúa, Anaís Los, Carlos Gatica, Carmen Saraí, Cecilia de la Cueva, Daniela Polanco, Daniel Elvitar, Efraín Berry, Fabiola Andere, Gaby Algo, Gloria Aura, Hiromi Hayakawa. ¡Aplausos! Y Bogarza
José San Pedro, Juan Solo, Kika Edgar, Lenny de la Rosa, Leti López, Lolita Cortés, Lorena Barquet, Lorena de la Garza, Majo Medellín, Majo Pérez Mane de la Parra, Majo Pérez Mane de la Parra, debería haber un espacio ahí, Mane de la Parra, María Chacón, ajá, perdóname, así, María Fernanda Pérez, María Filippini, por allá anda, Mariana Vargas, Mariano Palacios, Marta Fernanda, Mauricio Martínez, Mauricio Salas, Maite de Samaniego, Natalia Satiel, Pablo Puyol, Paola Minger, Pía Vergara, Reina López, Rodrigo Jiménez, Rodrigo Maza, Ricardo Hernández, Sandra Lam, Sofía Montaño, Tatiana y Tony Bernetti. Muchísimos. 120. ¿120? 120. ¿Esto fueron 120? Son 120. Ok, y ahí yo quisiera, la verdad, Mari Francis, sí la dijimos hace ratito, Mari Francis Reyes, aquí está, claro. Sí, sí, sí. Nos da, a mí me da mucho gusto, quiero aquí rapidísimo decir algo, que Mentiras a lo largo de 15 años ha sido un semillero también. El que ustedes vengan a ver Mentiras, a veces independientemente de quién esté aquí arriba, nos ha dado la oportunidad de que mucha gente empiece en Mentiras y de aquí vaya a muchos lugares, y eso a mí me da mucho orgullo, poder dar esa oportunidad a la gente. Y bueno, nuestros creativos, que también se andan por aquí, que pasen. ¿Qué pasó? Ah, claro, esto no está acá. Nos faltó acá que los productores de nuestra primera temporada son Mejor Teatro, Morris Gilbert y Federico González Compea. Y ahora sí, empezamos. Producción ejecutiva, Pita Salazar, que por allá anda. Asesor de producción, Pepe Valdés. Company manager, Max de Luna. Production, stage manager, Gerardo Samaniego. Director asociado, Evan Regueira. Stage manager, Abraham Orozco, Mara Joffre. Asistente de producción, Enrique Quiqueque Gómez. Stop tracker, Mario Rodríguez. Asistente de dirección, Jorge Viñas y Clemente Vega. Asistente de escenografía, Antonio Saucedo. Nuestros creativos, diseño de escenografía, Jorge Ballina. Aquí está. Diseño de vestuario, Eloís Casán y Estela Aguaga. Diseño de maquillaje y peluquería, Cintia Muñoz. Diseño de audio, Gastón Brisky. Diseñador de audio adjunto, Alejandro Zambrano. Diseñador de iluminación, Pablo Gutiérrez. Arreglos musicales, Giorgio Torelli. Dirección vocal, Gorge Ramos. Dirección musical, Arturo Agnano. Coreógrafo, Pablo Rodríguez. Y también, bueno, por ejemplo, si se fijan, bueno, ustedes no lo ven desde ahí, pero son montones de nombres. Particularmente, no voy a decir toda la gente de las tres empresas porque sería una locura, pero a nuestros socios, Alejandro Go, a Ari y Jack Boroboy y Sonia Salvador, y de la teatrería somos nosotros, así que no nos tenemos que decir nada. Enrique Rupi, que está por aquí, no sé dónde, ahí está Enrique Rupi. Norma López, que también está por aquí. Toda la gente de marketing que hace posible cualquier cantidad de cosas para lograr llenar el teatro todas las veces. Al equipo técnico de iluminación, audio, microfonía, tramoya, telar, automatización, utilería, vestuario, maquillaje, peluquería, seguidores. A nuestros músicos. A los músicos. Por supuesto que a todos los fans de Mentiras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y de verlo a esta placa, Mariana Treviño. Les recordamos que el 15 de marzo arrancamos nueva temporada. Los viernes en el Foro Puebla, en la calle de Puebla. En la colonia Roma Norte. De el concierto, un viernes las chicas, un viernes los drags. Un viernes las chicas, un viernes los drags. Es un concierto, para los que no lo sepan, es un concierto con canciones de Mentiras y otras canciones de los 80s. Diferentes, el de Mentiras, el grupo, y de Mentidrags. Por ahí estarán, por favor apóyennos con eso. Y también haremos de gira por diferentes lugares, sí, próximamente Mérida. Próximamente estamos en Mérida con Mentidrags, vamos a Monterrey, vamos a Guadalajara, vamos a Tijuana, vamos a Juárez.
vamos a Querétaro y algunas cosas más. Y pues muchas gracias, porque además, gracias a ustedes, todo esto enorme que hemos mencionado, pues Mentiras es una fuente de trabajo y una familia para todas estas personas, y estamos aquí gracias a ustedes. Y ahora, si nos ayudan, vamos a tomar una bonita foto de familia, una de acá para acá y luego una de acá para allá. Pues no sé, pero vengan aquí adelante. Esperemos que no se caiga. Primero una de allá para acá, porque la... No, sí, con él.